Estamos llegando al Bioparque La India. Estamos al norte de la ciudad de Florida, en el parque La India Somos Naturaleza. Estamos con Gustavo Gil, que él nos va a contar un poquitito de qué se trata. Gustavo, contales un poquito a la audiencia. Muy bien, bueno gente, muchas gracias por poner atención. Lo importante que ustedes entiendan que acá es flora y fauna. Eso también es importante para abrir un poquito el espectro, donde el énfasis mayor lo hacemos siempre cuando sea con fines reproductivos. Sino que hayan, que la gente lo disfrute, que aprende a querer a los animales y también a la naturaleza. En plantas también hacemos énfasis en lo que son plantas nativas. Hay muchas plantas nativas que están en regresión a nivel nacional por distintos motivos, que en el caso de la rubra. Pero la idea es ser parte de la solución, así que yo invito a que todo lo que tenga que ver con medio ambiente seamos parte de la solución. Una de las partes que nosotros encontramos es enseñar a la gente a entender la naturaleza, a respetarla, a quererla, a no dañarla. Y cuando tengamos un animal, tener una tendencia responsable. Otra de las ideas nuestras es no capturar animales de la naturaleza, es decir, animales silvestres, para no mascotizarlos, porque después no tenemos más remedio que hacernos responsables a algunas personas porque no se pueden volver a liberar. Así que básicamente sería eso. Yo les voy a invitar, ustedes van a ver de acá, desde serpientes, tortugas, cuatíes, cabras, muchísimas razas de gallinas en estado de pureza, que no están cruzadas, cisnes, cigüeñas, de todo un poco. Hay plantas, van a ver desde bonsáis, van a ver cactus, y casi todo lo que no es muy común, es la idea, ¿no? ¿Verdad? Básicamente. Y bueno, durante el paseo, que el compañero va a seguir mostrándoles, ustedes van a poder interpretar un poquito lo que trato de decir. Esto está abierto al público. Nosotros somos una ONG. Esto está declarado de interés departamental. Estamos en el departamento de Florida, a 4 kilómetros de la planta urbana. ¿De acuerdo? Así que van a ver entonces, como les dije, en parte, las construcciones son de 1832. Son de las primeras construcciones del departamento. Y después yo creo que lo que más lindo va a ser que ustedes, con las imágenes que van a ver, lo disfruten. Como introducción al paseo que vamos a comenzar a hacer ahora, ha sido pero muy bien. Y bueno, muchísimas gracias. Vamos a hacer toda la recorrida. Vamos a tratar de sacar las mejores imágenes nuevamente, Gustavo. Muchísimas gracias. De nada, bueno, hasta luego. Y cualquier cosa que piden de vuelta, acá estoy. Un lagarto, una cadena de moto, ingenioso, ¿verdad? Observen cómo está hecho esto. Todo llaves viejas, todo metal, un cangrejo. Esta es la de las pescas con mi amigo el brasileño. Uy, esta no me gusta. Tiene que respetar. Thank you.
En realidad hay tanto para mostrar que no creo que me dé la tarde, que me dé el día. Es un lugar que descubrí. Espero que ustedes compartan conmigo de que está precioso. ¿Habían visto una gallina de pantalones? ¡Qué belleza! Chau, gallina de pantalones. Estas son las variedades de aves que tenemos en el corral. Hola, señor Ganso. Buen provecho. Acá tenemos un pato con peluca. No sé realmente qué variedad de pato, pero le queda lindo el pelo rubio. Acá el cabrito me está enseñando lo que es el ombú. Observen el tronco. Ay, 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 ay. Ya, ¿cuánto tiempo tiene acá?
¡Mi buzo! ¡Alto! ¡Es bonito! ¡Es bonito, mi amor! No, ellos sí son conejos, ellos no. Por eso que este conejo lo alcanzó. Lechuzas diurnas son estas. Yaguatiric, gato del monte. Hay una canción acá en Uruguay que tiene ese nombre. Esto es un gato montés, típico de los montes uruguayos. Y hay otra. Y hay otra más. Y hay otra más. Y hay otra más. Y hay otra pulga. ¿Qué tiene que hacer con la cabeza? No. Yo mira la pulga. Qué lástima que la sequía ha afectado tanto a este pequeño estanque, porque realmente cuando está lleno tiene que ser muy, pero muy bonito. Don Carpincho o Capincho. Estos muchachos son pícaros. Te roban la comida si te agarran cerca.
Alto, sí. ¿No te acordás de Paraguay? Las cataratas. Ah, son bravos. Don Chivo de barba larga. Y todo alrededor, campo, campo y campo. Marcana no tener zoom, porque allá a lo lejos son las nacientes del río Santa Lucía Chico. Pero con el zoom que tiene esta camarita no es imposible hacer la toma. Pero al menos que lo tengan como referencia, las nacientes del río Santa Lucía Chico. Chao. Acá nos sentamos y nos vinieron a visitar todo el parque. Una gamita para así, hola para allá. Mira, está comiendo plantas. Sí. Mmm, qué rica planta. Ay, no, bota. Sí, parecía todo. No te va a hacer nada, mi amor, no te hace nada, mira. Muy sacrificio. Todo malo. No te queda más, mira. Mirá, están los patos. Ahora. ¡Qué sed! Un capítulo aparte merecería la vegetación, porque es impresionante la sombra que hay acá, es preciosa. Hoy no es un día de mucho calor, pero hay un airecito que en realidad dan ganas de estar paseando bajo la sombra y observando, aparte de los árboles, la naturaleza, observar los animales.